Arrancamos con el desafío mixto, el primero de esta sección. Quien nos acompaña, Ariel Abeduto, el técnico de la selección argentina de futsal. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, acá preparados. ¿Sí? ¿Estás preparado para el desafío? Y vamos a intentar no desgarrarnos y no hacer ningún papelón, pero estamos para competir, así que ahí ya hicimos una apuesta fuera de cámara. Seguro. Esperemos que ganemos nosotros. Bueno, vamos a ver, hay que ganarlo, hay que competir. Bien, arrancamos con el primer desafío. Hay que apuntarle al travesaño desde aquí, al mejor de tres, obviamente, ¿sí? Y primer punto de este desafío. Bien. ¿Quién arranca? Desafío 1, arranca usted, señor. No, vamos a hacer un piedra, papel y tijera. Listo, venga. Mi especialidad. Va, piedra, papel o tijera. Listo, va, arranca sí. El señor. ¡No, cómo! ¡Gano yo! Listo, voy a empezar yo para que se relaje. Ah, estuvo cerca, Mirá. ¿Sí? ¡Oh! Dos estilos. Ey, dos estilos distintos. Me encanta tener presión. Como decía una vez, le tengo que pegar, si no, nos tenemos que ir. Nos tenemos que tirar en la garganta del diablo, si no le pegamos una vez. Hacemos uno más. Nada, prepará, eso es. Qué peligro de gol. ¿Tuvo más peligro de gol? ¡Está! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Sí! ¿Cómo que no? El tercero ahora, ¿viste? Bueno, nunca, ¡Ay, me tiraste! Para vos, Santiveros. Bueno, pasó el primer desafío mixto, ¿sí? El juego número 1 fue para el señor. Bien jugado. Igual fue dudoso. Nah. Ahora vamos al juego número 2. La pelota tiene que cruzar por un aro, así que vamos a ver quién tiene más precisión. Pasó el segundo juego de este desafío mixto y que justamente fue para zona mixta. ¿Sí? Tuvo un poquito más de precisión que vos. Muy bien, muy bien. Ahora viene el último. Ahí vamos, tercero. Sí, con la botellita de aguas de las Misiones que auspicia justamente el Mundial, hay que tumbarla. ¿Sí? La vamos a poner en un arquito y el que tenga otra vez más precisión se lleva el premio. Número 3. Yeah!
Así pasó el primer desafío mixto, quedó para la casa, Ariel. Así es, así que vamos a dignificar la competencia y como entendemos el deporte desde el lugar de no solo de competir, sino de honrar al rival, que hace entrega merecidamente de este trofeo. La pelota oficial del Mundial es de ustedes, así que disfrútenla, tenerla bien ganado, wow. Ha sido un justo ganador. Muchas gracias y vamos a estar alentando, por supuesto, a partir del 31 de marzo. Esa es la idea, queremos contar con el apoyo popular de todo el pueblo misionero y agradecerte el momento que nos hiciste pasar. Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy contento. Evidentemente tengo que entrenar un poquito más, me gusta mucho mejor entrenado. Y creo que tiembla Antivero, que ha demostrado no ser lo suficientemente valiente como para asumir este desafío. Venía a poner la cara por la selección argentina, pero lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Bueno, así pasó el primer desafío mixto. Agradecemos entonces al técnico de la selección argentina de futsal, Ariel Aveduto, a quien le agradecemos, obviamente. Ha sido todo. Gracias.